Bueno, yo he sido de las personas que he tenido una claridad, uno, acabar con la guerra en este país, con tanta violencia, tantas muertes, y hay que avanzar, precisamente en unos acuerdos con los grupos que han estado al margen de la ley. Ya se avanzó en forma clara con la FARC, y por eso esos acuerdos, una vez hecho las modificaciones, yo los avalo en su totalidad, y por eso estoy totalmente de acuerdo a buscarle algún tipo de refrendación. Creo que esto que se ha planteado, una refrendación vía Congreso de la República, un Congreso que representa a toda una comunidad, un pueblo, con más de 14 millones de personas que votaron por este Congreso, pues tiene toda una autoridad política para llegar a una refrendación desde el punto de vista político, que no es jurídica, política. Y en ese sentido, el Congreso se debe pronunciar. Y ese pronunciamiento, pues, es parte para que luego avance en la otra etapa, que ya es jurídica y tiene que ver con la implementación de esos acuerdos mediante leyes, mediante actos legislativos, y allí el Congreso tiene que estar dispuesto a dar el debate con toda la claridad y toda la transparencia.